usted. Siéntese, Ramiro. Felicitaciones, diputado. Gracias. Lo hemos visto mucho porque obviamente acompañó a Majo, a tu esposa María Eugenia Vidal, que obviamente está también muy contenta y además te mencionó en los créditos, ¿no? Digo, nombró a tus hijos, nombró a sus padres y también la mención de hacerse pata mutuamente porque en la pareja hay que soportar tanto camino político, ¿no? Tanto tiempo dedicado a la política. Sí, es eso. Es un poco eso, pero bien, contentos, felices. La verdad que nosotros ya venimos haciendo esto, ¿no? Porque a veces, viste, que la gente pregunta y dice, ¿pero cómo hacen? Porque ella está en el ministerio y vos sos diputado y ahora los dos van a ser candidatos el mismo año, con tanta elección, con tres chicos, ¿cómo es esto? Bueno, por ahí es más sencillo. Los chicos crecieron ya con dos papás que hacían política, que militaban, que les gustaba, y nosotros hacemos el esfuerzo de incorporarlo lo más posible en la medida de las... De lo que es la formalidad de la actividad, hacerlo. Los chicos andan mucho con nosotros. Nuestros compañeros de laburo saben que los fines de semana hay actividades con los chicos también, los llevamos. Ramiro es Ramiro Tagliaferro, diputado provincial, es el hombre del PRO. Se termina tu mandato en diciembre y vas por la renovación. Sí, estamos en eso. Dame unas líneas, sabemos de tu alegría, pero ¿está bien? ¿Era ese número? ¿Esperaban ese triunfo? ¿La segunda fue vuelta? Mucho. Sí, el fin de semana ganador. Sí, nosotros ahora esperábamos un número arriba del 60. Esperábamos 61, 62 puntos. La verdad que otra vez fue un poquito más lo que esperábamos. Creo que la gran alegría, el golpe fuerte fue el 10 de julio, de alguna manera, ¿no? Porque nosotros veníamos la última semana, los últimos 10 días previos al cierre de la primera vuelta, se había tornado la campaña también muy agresiva, veníamos con agresiones, con denuncias que después terminaban en nada, falsas, esta cuestión de siempre. Entonces veníamos un poco con esta incertidumbre casi mezclada con inquietud y angustia de si el vecino veía lo que nosotros habíamos hecho y lo valoraba, o si habíamos hecho el esfuerzo pero no lo habíamos sabido comunicar, no habíamos sabido llegar a la gente. Digo, ¿no? Me parece que en la política moderna lo fundamental es entender que si la gente no interpreta lo que vos hiciste o no lo ve como positivo, indudablemente la culpa o la responsabilidad es tuya, no es de la gente. Sin embargo, fue Filmus el que asumió ese papel diciendo, se ve que no supimos comunicar. Claro, en la segunda vuelta. En la segunda vuelta. En la primera vuelta le echaron la culpa a la gente y después se dieron cuenta. Digo, nosotros históricamente pensamos eso, por eso la incertidumbre nuestra en la primera vuelta, la gran alegría nuestra fue reconfirmar o sentirnos refrendados en los votos, en las urnas, por la gente. ¿No fue un error del kirchnerismo nacionalizar la elección en la ciudad de Buenos Aires? Sí, yo creo que por ir con el diario del lunes, sí, también en su momento podía nacionalizarla, podía tener alguna ventaja para ellos. Digo, creo que fue más grosero el error de nacionalizarla de Santa Fe que nacionalizarla de la ciudad, ¿no? Porque, digo, al final fue un julio negro para el oficialismo. Digamos, el 10 de julio la primera vuelta, el 17 mi cumpleaños, que todavía al oficialismo le afecta, el 24 Santa Fe y el 31, digamos, la segunda vuelta. ¿Qué ha pasado con el PRO en la provincia de Buenos Aires? Porque se vislumbraba que iban a ir con candidaturas propias y bueno, ahora han puesto, como se dice en el campo, un huevito en cada canasta, ¿no? No. Qué gráfico lo de Coco, sí, ¿no? Sí, está, pero... No, muy poco político dirá, pero muy gráfico. No, muy didáctico. Muy didáctico. Dos cosas. Yo coincido con la primera parte, que lo que decís Coco, no coincido con la segunda. Y te explico por qué. La primera parte, a ver... Nosotros, muchos de los dirigentes de la provincia que venimos trabajando, que además fundamos el Partido de la Provincia de Buenos Aires hace ya 7 años, yo siempre digo lo mismo, solo la Provincia de Buenos Aires hicimos todo lo que hicimos y venimos con un crecimiento exponencial 2005, 2007, 2009 y nunca lo tuvimos a Mauricio en la boleta. Un enorme esfuerzo de nuestra parte. Y entendíamos y soñábamos, esperanzados, que el 2011 era el momento de tenerlo a Mauricio en la boleta y muchos de nosotros trabajamos para que eso pase. Cuando eso no pasó, yo creo que se dio como una frustración y después vino, se desinfló naturalmente o las ganas, las ilusiones. Después está la decisión de Jorge, que es el presidente del partido en la provincia, de jugar en Vicente López, lo cual es bueno, porque además hay una oportunidad real. Pero no tiene nada que ver, Ramiro, ¿no tiene nada que ver con la actitud de Narváez? No, a ver, lo de Francisco, nosotros veníamos viendo que cada vez era más difícil encastrar y llegar a la convivencia. Y llegar a esa convivencia. Yo creo que ya eso se nos complicó, te diría, antes, ya fines del año pasado, acordate que ahí tuvimos las diferencias con el bloque y era bastante difícil. Es decir,
desde varias de las propuestas, desde, te diría, la concepción, hasta en la forma, se podía, había una coincidencia, pero era muy difícil en la práctica. En la Cámara de Diputados también se vio eso, claro, en la provincia. Claro, empezó en la Cámara de Diputados, fue como la primer demostración de que nos costaba terminar de ensamblar esto, como lo habíamos hecho en el 2005 y en el 2007. Pero termino diciendo, ¿por qué no la segunda parte, Coco? Yo no creo que hayamos puesto un huevo en cada canasta. Yo te diría que hoy el 90% de la dirigencia de la provincia de Buenos Aires está apostando, digamos, a un proyecto alternativo que hoy creo que es el de Eduardo Duhalde, digo, o sea, atrás de la decisión de Mauricio al interior del país se le dio de alguna manera libertad de acción, pero te diría que mayoritariamente el proyecto se ha volcado al peronismo federal, al peronismo no kirchnerista. Digo, Duhalde acá, perdón, en Cuyo, los Rodríguez A, digo, esto va. Déjame preguntarte algo. Hablamos de la provincia. ¿No se piensa en que se equivocó en no presidencial a Macri? A partir de esto, ¿no? Mirá, ¿se analizó esto? Yo fui de los que pensaba que el 2011 era realmente la oportunidad y era el momento, pero yo siempre digo aquello que decía Ortega, ¿no? El hombre y sus circunstancias. Digo, yo esto lo dije siempre, y además conociéndolo muy bien a Mauricio, digo, primero hay que entender al hombre y después la política. Hoy con el diario del lunes todos entendemos que era fácil. Y yo sabés que ayer me di cuenta, ayer lo vi a Mauricio en la entrevista, en una entrevista en un canal de aire o de cable, que estaba, lo vi totalmente relajado, lo vi, y me di cuenta que él sentía esto de que todavía el 2011 por ahí no era su momento. Y hay que esperar unos años más. Yo creo que sí, pero va de vuelta. Vos pensás, nosotros somos un partido joven, hace 10 años que empezamos desde la nada con la fundación, fuimos armando el partido. Mauricio es un dirigente que hace poco ha ingresado a la política, menos de 10 años. La verdad que también en todo este ejercicio se aprende y viene bien que se aprenda. Así que yo creo que estamos tratando de no quemar etapas, ¿viste? Paso a paso. ¿Pensás que la capital votó a Macri por convicción o votó por sentirse desolada de otro ámbito político? Yo pienso que hay una parte importante que votó la gestión y que vio en la gestión un avance y una diferencia y que apuesta a que esto se termine de consolidar en un segundo periodo. Pero no creo que el 47 sea solo eso, ¿no? Me parece que hay un componente de disconformidad con la oferta del resto, y cuando digo el resto digo, puede haber un antikirchnerismo, pero no nos olvidemos también que nuestro número fue el que fue porque fuerzas que teníamos otra expectativa no han podido colocar ni siquiera un legislador. Igual sentís que falta lo que decía tu esposa, bueno, la vicejefa Vidal, que decía, nos falta todavía, ¿no? Sí, claro. El tema de que el turno en el hospital de Capital se pida por teléfono todavía no se cumplió y falta mucho. Pero se está cumpliendo. Todavía falta un montón en cosas sí, tan básicas, sí, ¿no? Sí, faltan obras que tenemos que terminar, falta la parte, digamos, el canal largo del aliviador, de todo el tema del Maldonado, falta terminar la Ribereña, falta trabajar el Teatro San Martín. Faltan muchas bien cosas, pero lo bueno es que... Ramiro, moviendo un poquito hecho Morón, ¿no? ¿Qué pasa con Ramiro Tagliaferro? Que quería ser candidato a intendente y bueno, ahora quiere renovar su banca. ¿Hace bien en usar el pasado? ¿Quería? No, a ver, yo te cuento una cosa. ¿No están dadas las circunstancias? Es parecido a lo que yo te planteé recién de Mauricio. Yo inclusive tuve la suerte, en eso me siento que es un privilegio de charlarlo personalmente con él. Digo, o sea, atrás de su decisión yo sentía que también iba el proyecto todo, yo soy parte de ese proyecto, yo no estoy jugando acá a la individual, digo, yo empecé trabajando con Mauricio Macri en un equipo de 8 personas y después armamos el PRO, hicimos lo que hicimos y el gobierno, y siempre lo vivimos como un equipo. Y yo lo hablé claramente con él antes y después de la decisión. Digamos que si él decía ser presidente, yo sentía que el proyecto me contenía y tenía mi referencia, y hasta donde podamos llegar, hasta donde el vecino nos deje llegar, íbamos a jugar la intendencia con el PRO amarillo y yo me iba a poner la cabeza de eso. Cuando Mauricio toma esta decisión, bajaba las burbujas después de empezar o de lanzar rápidamente la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, nos sentamos un rato a charlar este tema y yo le planteé esto mismo. Y cuando él me plantea la necesidad de seguir creciendo y de que para el proyecto nacional todavía falta y que hay que buscar el lugar desde donde construirlo y que la provincia de Buenos Aires es vital en esto, digo, casi como que la conclusión común fue vos lo que me estás diciendo, entonces es que siga pensando un lugar donde construir. Y la respuesta de él fue que sí, entonces digo, ahí donde manda capitán no manda marinero. Me queda un minuto y medio. ¿Duele que gente del PRO se haya pasado al peronismo, estos dos concejales de Morón? ¿Qué sentí? Digo, ¿es dolor, es bronca, no te importa?
No, pero ¿sabés qué? Sinceramente me duele más por los vecinos, me duele más por la gente. Digo, no, en términos personales, uno aprende a ponerse por arriba. Esto no, además no creo que sean términos personales, es una decisión política. Me duele porque yo siento que el vecino nos dio una representación con su voto de una línea claramente, y yo creo que hoy el proyecto de Mauricio Macri y de Francisco Narváez, pero esa línea de proyecto que el vecino votó y que le encomendó a nuestros concejales no tiene nada que ver con Moyano, Zabaleta y Kirchner, digamos. Entonces me duele desde ahí, digo, me duele por el vecino. En lo personal no, digamos. ¿Se habla de otras cosas en la cena o se hablan de política nada más? Porque no, por suerte no, hablamos poco de política. ¿Hablan no, de educación sí, de los hijos? No, sí. ¿Dónde se van de vacaciones? ¿Se pelean también? Sí, se discute. Tiene su carácter, María Eugenia. ¿Y, ¿no? ¿Y vos qué pensás? mirá lo que quieres preguntar. Porque esta es la parte más rica, la política, ¿no? No siempre hay coincidencias en lo político. En lo político también tenemos diferencias. En la instrumentación de la política, imagínate, en la política hay coincidencias, ¿no? Sí, sí, a ver, lo que decíamos hoy en términos de valores, de principio, de dónde vamos, del proyecto, escribimos 100% de coincidencias. Después, cuando vos empezás a discutir los cómo, los caminos, muchas veces hay diferentes valoraciones. Y también hemos aprendido a crecer y a convivir con nuestras diferencias. Digo, ella tiene su carácter, como habrán visto, yo también tengo el mío, entonces. Pero lo lindo de esto es la otra parte. Mejor uno en la provincia y otro en la capital. Sí, pero además lo lindo de esto, voy de vuelta, es la otra parte, digo. A María Eugenia le dicen, qué brava que debes ser vos en tu casa cuando llegás y todo. Y María Eugenia dice, no, eso es acá, yo en mi casa soy una seda. ¿Vos lo arreglás bailando todo? ¿Eh? ¿Vos todo lo arreglás bailando? No todo. No es el tuyo. Lamentablemente. Bueno, volvés a visitarnos con otro cuando tiempo. Cuando quieras, y ampliamos. El gusto es nuestro. Muchas gracias. Gracias a usted por cariños a la familia, algún día la traeremos. Mira, se entusiasmó el operador y te mando la música que los representa. Faltaban los globos. Noemí, a algún lado vamos, llévelo. Si se cumple la discusión política, o Bruno, o como le dicen el Boche. Dale. Nos vamos, pero estamos en el 4489-3154 en AM, Televisión de acá. Ya volvemos.